Madrileño, de familia hidalga y educado con los jesuitas, Calderón tuvo una sólida formación cultural en todas las materias conocidas entonces en España. Su carácter retraído y melancólico se agudizó más con la muerte de su madre, a raíz de lo cual las relaciones con su padre fueron difíciles, hasta el punto de que sus biógrafos han interpretado la abundancia de ejemplos negativos del padre en su teatro como reflejo de su situación personal. Sin embargo, y a diferencia de Lope de Vega, en su obra se deja traslucir muy poco de su biografía. Como él, también se ordenó sacerdote, aunque en edad ya madura, y ocupó el cargo de poeta oficial de la corte y capellán de honor de Felipe IV. Como dramaturgo, representa la culminación del teatro barroco. A partir de la renovación de Lope, el teatro de Calderón muestra dos extremos bien distintos. De un lado, exacerba los tintes trágicos, y de otro, los aspectos cómicos, mostrando en este contraste uno de los rasgos más característicos del barroco. Un elemento importantísimo en él es la autoironía. Calderón se burla de sí mismo y de los recursos teatrales que utiliza, incluso de sus temas graves, en sus comedias y entremeses, estos últimos hasta hace poco mal conocidos, pero reveladores de una faceta de su personalidad que no se puede ignorar. Acostumbrados como estamos a ver en él un personaje adusto, parece imposible creer que pudiera haber sido un autor de comedias sumamente divertidas, de enredos múltiples, complicados y graciosos, de situaciones chistosas e hilarantes y de personajes llenos de gracejo y buen humor. Pero la mitad, al menos, de su obra es así, y solo cuando se ordenó sacerdote tuvo que dejar de escribir este género porque no se lo admitía la autoridad eclesiástica. Calderón, empero, continuó su labor de comediógrafo divertido, haciendo obras de carácter cortesano por mandato del rey, con ingredientes tan cómicos como los de las comedias de los Corrales, introduciéndolos en las comedias palaciegas, mitológicas y hasta en zarzuelas y óperas. ¡Ay, mísero de mí! ¡Ay, infelice! Apurar, cielos, pretendo, ya que me tratáis así. ¿Qué delito cometí contra vosotros naciendo? Aunque si nací, ya entiendo qué delito he cometido. Bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor, pues el delito mayor del hombre es haber nacido. Sin embargo, son los problemas metafísicos los que constituyen los temas más importantes de su producción. La vida es sueño, se erige en su gran obra filosófica, aunque su trascendencia teatral desborda cualquier intento de limitar el valor de su significado, de tal forma que en ella se puede encontrar material para la reflexión pedagógica, política, ética, existencial y social, además de un profundo pensamiento sobre el amor, la realidad y la ficción y la trascendencia. Y con las galas que le dan belleza suma apenas es flor de pluma o ramillete con alas, cuando las etéreas alas corta con velocidad, negándose a la piedad del nido que deja en calma. Y teniendo yo más alma, tengo menos libertad. El alcalde de Zalamea es una de sus obras más populares, en la que refunde otra obra anterior del mismo título de Lope, unificando acciones y dotándola de personajes inolvidables, como el del propio Pedro Crespo, el alcalde, y el de Don Lope de Figueroa. Al rey la hacienda y la vida se ha de dar, pero el honor es patrimonio del alma, y el alma solo de Dios. A ver en la historia mía la más enorme maldad. La más fiera tiranía que envergüenza de los hombres quiere el cielo que se escriba. Ay de mí, que parece que es fiera tu tiranía, pues desde que te rogué que te detuviese, mira mis ojos, tu faz hermosa, descollarse por encima de los montes. Ay de mí, qué acosada y perseguida de tantas penas, de tantas ansias, de tantas infías fortunas. Contra mi honor se han conjurado tus iras.
de hacer? ¿Dónde he de ir? Prudencia. El drama de Honor ocupa un lugar destacado en su producción, reflejando con él un problema social en el que todos, víctima y verdugo, son esclavos de unas convenciones criminales, como ocurre en El médico de su honra. Calderón exacerba los tonos y lleva el drama, o mejor tragedia, a un punto de no retorno con objeto de admirar y hacer pensar al espectador. Anoche llegué a mi casa, es verdad. Pero las puertas me abrieron luego. Y mi esposa estaba segura y quieta. En cuanto a que me avisaron de que estaba un hombre en ella, tengo disculpa en que fue la que me avisó ella misma. En cuanto a que se mató la luz, ¿qué testigo prueba aquí que no pudo ser un caso de contingencia? En cuanto a que hallé esta daga, hay criados de quien pueda ser. En cuanto... ¡Ay, dolor mío! Que con la espada convenga del infante, puede ser otra espada como ella, que no es labor tan extraña, que no hay mil que se parezcan. Y apurando más el caso, confieso, ay de mí, que sea del infante, y más confieso que estaba allí, aunque no fuera posible dejar de verle. Mas siéndolo, no pudiera no estar culpada Mencía, que el oro es llave maestra que las guardas de criadas por instantes nos falsea. ¡Cuánto me estimo haber hallado esta sutileza! Y así acortemos discursos, pues todos juntos se cierran en que Mencía es quien es y soy quien soy. No hay quien pueda borrar de tanto esplendor la hermosura y la pureza. Si puede, maldigo, que al sol una nube negra, si no le mancha, le turba, si no le eclipsa, le hiela. ¡Qué injusta ley condena que muera el inocente y que padezca! A peligro estáis, Honor. No hay hora en vos que no sea crítica. En vuestro sepulcro pudrís. Puesto que os alienta la mujer, con ella vais a una fosa de tiniebla. Yo os he de curar, Honor. Y pues al principio muestra este primero accidente tan grave peligro, sea la primera medicina cerrar al daño las puertas, atajar al mal los pasos. Y así os receta y ordena el médico de su honra. Primeramente la dieta del silencio, que es guardar la boca, tener paciencia. Luego dice que apliquéis a vuestra mujer finezas, agrados, gustos, amores, lisonjas, que son las fuerzas necesarias porque el mal con el despego no crezca. Que sentimientos, disgustos, celos, agravios, sospechas con la mujer y más propia, aún más que sanan, enferman. Esta noche iré a mi casa. De secreto entraré en ella por ver qué malicia tiene el mal. Y hasta apurar esta disimularé, si puedo, esta desdicha. Esta pena, este rigor, este agravio, este dolor, esta ofensa, este asombro, este delirio, este cuidado, esta afrenta, estos celos. ¿Celos dije? ¡Qué mal hice! Vuelva, vuelva al pecho la voz. Mas no, que si es ponzoña que engendra mi pecho, si no me dio la muerte, ay de mí, al verterla, al volverla a mí lo hará. Que de la víbora cuenta en que la mata su ponzoña si fuera de sí la encuentra. ¿Celos dije? ¿Celos dije? Pues basta,
que cuando llega un marido a saber que hay celos, no valdrá la ciencia. Y es la cura postrera que el médico de honor hacer intenta. ¡Tú tienes la culpa de esto! ¡Yo, señora! Si tuvieses cerrada esa puerta, tú... ¡Cerrada estaba! Pero Calderón no es solo el autor de los dramas rigurosos y profundos, sino de las comedias de enredo más sofisticadas y divertidas que pueda imaginarse. Así ocurre con El galán fantasma, Casa con dos puertas o La dama duende. Dices bien, error es mío de que me he dejado siempre llevar. Pues no habiendo escrito tú a Julia papeles, no habiendo entrado en su casa y no habiendo ella ido a verte a la tuya, yo, cruel, colérica, impaciente, inocente te persigo, que eres tú, muy inocente. Siendo así que yo soy tan desigual, tan aleve, tan injusta, tan mudable. ¿Que me buscas? ¿Que me quieres? Hay que ver cómo en discreto cambia amor al más toquete. Solo quiero persuadirte al engaño que padeces de tus celos. ¿Quién te ha dicho que yo tengo celos, Félix? ¿Tú misma te contradices? ¿De qué suerte? De esta suerte. O tienes celos o no. Si dices que no los tienes, ¿para qué finges enojos, Laura, de lo que no sientes? Si los tienes, ¿por qué, Laura, desengañarte no quieres? Pues ninguno al desengaño celoso la espalda vuelve. Luego, para disculparme o para satisfacerte, si los tienes, has de oírme o hablarme, si no los tienes. Si fuera argumento tal que negarse no pudiese, quien está enojada está celosa, muy sutilmente arguyeras. Mas si no se sigue precisamente, pues puedo estar enojada sin que a estar celosa llegue, ni yo tengo que escucharte, ni tú que decirme tienes. Yo me he quedado en ayunas. ¿Qué opinamos, las Mercedes? Pues vive Dios que has de oírme antes que de aquí me ausente, celosa o quejosa. ¿Miraste si te oigo? Sí. Pues díbete. La que se marcha soy yo, que ellos a solas se arreglen. Negarte que yo he querido, Laura, a Julia... ¡Oye, detente! Y ese estilo de obligarme, modo de satisfacerme, decirme, cuando aguardaba mil rendimientos corteses, mil finezas amorosas, pues en verdad no fuesen, decirme en mi misma cara que a Julia has querido, advierte que con lo mismo que piensas que desenojas, ofendes. Si no me oyes hasta el fin... ¿De esto disculparte puedes? Sí. Plegué amor. Oye, pues... ¿Miraste? Sí. Pues díbete. Negarte que yo he querido, Laura, a Julia, fuera error. Mas pensar tú que ese amor es como el que te he tenido, mayor error, Laura, ha sido. Pues si a Julia un tiempo amé, no fue amor. Ensayo fue de amar tu luz singular, que para saber amar a Laura en Julia estudié. Ciencias de voluntad las hace el estudio agravio. Pues amor, para ser sabio, no va a la universidad. Porque es de tal calidad que tiene sus libros llenos de errores propios y ajenos. Y así, en su ciencia verás que los que la cursan más son los que la saben menos. Vive Dios, Laura, que son engaños tuyos. Y plega al cielo que si la he visto desde que a Ocaña viniste, que un rayo me dé la muerte. Lugar aparte merece considerar el género sacramental, al que dedican más o menos 80 obras. Destaca además de La cena de Baltasar, el gran teatro del mundo, con su extraordinaria repercusión en todos los teatros de Occidente, por su significado universal y abstracto, y El gran mercado del mundo, que es la cara práctica y realista del gran teatro, con su impresionante reflexión sobre la muerte. Veloz la fama, con dulces voces los mortales llama al mercado del día. ¡Qué ostentación de la grandeza mía! Hacer quise juntando en esta plaza mi poder y dando satisfacción de cuanto generoso monarca soy invicto y poderoso.
Ponerme quiero a ver en esta entrada cómo desde la tórrida a la helada zona diversas gentes con trajes y costumbres diferentes van a la plaza entrando, de quien yo la razón iré tomando. Porque en saber mis vanidades fundo cuanto en su redondez contiene el mundo. ¡Ea! ¡Mortales! Ya ha llegado el día de la gran feria de mi monarquía. ¡Jueves es! ¡Venid todos al mercado! Pues sabéis que es el jueves día feriado. Y vosotros, veloces vientos, decid con repetidas voces. Vicios y virtudes tendrán sus medios. ¡Oh, feliz el que emplea bien sus talentos! ¿Quién eres tú que vienes la primera? Entre otros muchos autores, no conviene olvidar a Rojas Zorrilla, Moreto, Vélez de Guevara y Ruiz de Alarcón. Rojas fue un dramaturgo situado en la órbita de Calderón. La más importante aportación de Rojas fue, sin duda, la creación de personajes en los que se antepone la humanidad a las convenciones, la plasticidad y sensualidad de sus versos y la comicidad que corre a cargo de los graciosos, cuyos nombres ya expresan el valor costumbrista de sus comedias. Entre bobos anda el juego, del rey abajo ninguno. Abre el ojo y lo que son mujeres representan lo más valioso de su producción. ¿Cuatro nomás? ¿Pocos son? Pues ¿cuántos quieres tener? Que tú sepas entenderte con cuatro es lo que no entiendo. A ninguno voy mintiendo. ¿Cómo lo haces? De esta suerte. Muchos son, amiga mía, los piratas y corsarios que buscando mi belleza surcan el golfo del Brar. Apenas del puerto mío las dos áncoras levanto. La nave de mi hermosura pone las vergas en alto. Las naves que me acosan las demás y mejor rango. Más como saben que soy nave zorrera. Disparo y les pido sus tesoros. Con lo que a un tiempo separo el que da del que no da. Y eso que llevo ganado. ¿Y con todos los piratas te acomodas en el trato? ¿No hay algún filibustero que abordando tu balandro? Quisiera estar a tu abrigo sin apoquinar el gasto. Aunque yo no lo quisiera algunas veces, naufrago. De Agustín Moreto procede la creación del tipo de figurón en El lindo don Diego, basada en una obra de Guillén de Castro. Su escasa originalidad en la elección de temas se compensa con el cuidado de su elaboración. Con la intención, y eso basta. Vamos a ver a mi tío. Poneos los dos enfrente para mirarme mejor. Don Diego, tanto primor resulta ya impertinente. Si todo el día se asea vuestra prolija porfía, ¿cómo os puede quedar día para que la gente os vea? Don Mendoza, es muy extraño. Yo rindo tanto y tan bien en una hora que me ven como vos en todo el año. Vos, que no tan bien formados veis como yo me veo, no tardáis en vuestro aseo, porque es tiempo malgastado. Más viendo la perfección que Dios me dio sin tramoya, ¿queréis que trate esta joya con menos estimación? ¿Veis este cuidado vos? En mí es virtud más que aseo, porque siempre que me veo me admiro y alabo a Dios, al mirarme todo entero tan bien labrado y pulido. Mil veces he presumido que era mi padre tornero.
Desde una perspectiva moderna, debemos considerar el teatro clásico del siglo de oro como una gran construcción dramática que no solo posee interés literario, sino también artístico, documental y de pensamiento. Fue un teatro no solo reflejo de una época y de reducido interés arqueológico, sino movilizador y renovador como pocos, capaz de reflejar una forma intensa y luminosa de vida, con sus contrastes sin números, su bulliciosa alegría, su tristeza desoladora, su espectáculo inagotable, vario y seductor, su compleja escenografía, sus grandes máquinas, sus callados soliloquios y su pensamiento profundo y reflexivo. Un teatro que junto al teatro clásico antiguo y por encima del teatro inglés y francés se eleva como un monumento perdurable y aleccionador, capaz de despertar siempre el más intenso entusiasmo y la más ferviente de las admiraciones por su extraordinaria riqueza, variedad y belleza de expresión, argumentos y tratamientos, y el potencial que es capaz de desarrollar para sugerir nuevas formas de representación, a la vez que en la hondura de su pensamiento siempre descubrimos una nueva posibilidad de enfoque y de interpretación.